Good evening, everybody. How are you today? It's good to have you here, my dear participants. Good evening. My name is Patricia, and I will be your facilitator in this module. So I'm very glad to have you here. Okay, we are going to start our class today. And first of all, I want to introduce myself, right? But also, I want you to see the welcome presentation. So this is a welcome presentation for you. And I would like to confirm, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien que me pueda confirmar? Estamos bien. Okay, perfect. Okay. Excellent. We are going to start then. Thank you very much. Okay. First of all, I want to say that we are going to have the class methodology. I already know that you already have a meeting with Mr. Science and people from Inglés Corporativo. So I just want to say that we are going to review the platform every night, every day that we have class. We are going to review the topic we are going to work with. And then we are going to have the topic presentation with additional material that I will provide. Excuse me. Later, you as participants will work in pairs or group work, and then we are going to move to a small sessions in breakout rooms. Okay, we are going to have a plenary and a feedback, and then we are going to have a student-centered class, having a teacher as facilitator of the learning process. Okay. So today is going to be a quite Spanglish class, but later on we are going to use a little bit more and more the English as a second language. Esta noche vamos a iniciar explicando la metodología de la clase, ¿verdad? Dándoles la cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Quizá esta sea la única clase que va a ser una especie de español-inglés, ¿verdad? La idea es que ustedes se vayan acostumbrando poco a poco a escuchar más el idioma y a interactuar más con el inglés aún y cuando ustedes consideren que son estructuras básicas, ¿verdad? Pero así poco a poco vamos a ir acostumbrando el oído y acostumbrándonos a decir ciertas expresiones. Ok, les dije que en la, espero que ya sé, ¿verdad? Que ya en Inglés Corporativo se reunieron con ustedes y les explicaron, ¿verdad? Pero no está de más dar una recordada acerca de la metodología de la clase, ¿verdad? Vamos a tener un saludo siempre, una revisión o conexión del tema que vamos a estar viendo con la plataforma, ¿verdad? Luego vamos a tener una presentación de material adicional que yo les voy a traer cada vez para conectar un poco más lo de la plataforma y sobre todo para ejercitarnos, ¿verdad? Vamos a tener muchos ejercicios. Después vamos a tener una plenaria y retroalimentación. La clase es una clase centrada en el estudiante, ¿verdad? Y el docente o el facilitador es únicamente eso, ¿verdad? Un facilitador del proceso. Regarding the key materials and activities, we have the platform completion, which is very, every class exercise is very important that you complete it. Then we are going to have the platform exercise, the midterm exam, and the final exam. So those are the key requirements in order for you to pass the module with the 80% of score. Okay? En relación a los materiales y las actividades claves, tenemos que es importante que al finalizar cada clase ustedes completen los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Y vamos a tener un examen de medio periodo después de la unidad 3 y vamos a tener un examen final después de la unidad número 5. En todos estos usted debe acumular un mínimo de 80%, ¿verdad? Para poder pasar el curso, ¿verdad? Entonces eso es lo mínimo que se requiere para poder aprobarlo. Ok, and later, about the additional material, you will have, as I said before, which is completely related with the, every platform topic. Every night we are going to double check. And if you need, we are going to have it available. But you can take some pictures of the material, right? And I will be able to share some specific things that you need, okay?
Later, we are going to have, as I said before, the platform. The key is the platform 80% completion is the key to pass with 80% as needed. Okay. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿Verdad? Creo que estamos bien, ¿verdad? Esto es algo que ya los compañeros de administración de inglés corporativo les habían compartido, pero pues he tenido a bien dar una pequeña refresh. Ok. Let me say that we are going to introduce ourselves tonight. As I said before, my name is Patricia de Morán, and I am an English for Work program facilitator since 2 years ago. I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development as well, and an organizational leadership diploma course. So this is my studies, my qualifications to be here with you, and I'm very glad to be your facilitator in this module. So tonight, I would like to know, excuse me, what is your name, right? We are going to talk about a little bit you about you. Where do you work? And where do you live? And also, why do you want to learn English, which is the most important thing you are here for, okay? I know this is a challenging time because you're tired, because most of you have to come to class after work, but it's very important. The self-motivation, the self, commitment that you may have in order to learn, okay? So let me stop sharing this, and then I'm going to start sharing the platform. And later, we are going to continue with the class. Okay, so here I have the platform. Can you watch my screen now? ¿Podemos ver mi pantalla? I have the platform. Sí, se puede ver. Excellent. Thank you. Thank you for confirming. Okay. So every night I'm going to connect you. Thank you. Thank you very much. Every night I'm going to connect you with this, okay? It's very important that you know which specific part of the platform we are going to work that night and that class. And for today, we are going to work with a 1.0 lesson objective that says that by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be, okay? This is a very basic part of the class, but it's important that you can remember, right? That you can remember what we use verb to be for, but the most important that you practice it in real life conversations. So in a platform, you have also, let me see. Okay, just let me see if it's moving on. Vamos a ver por qué no se quiere mover. Voy a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Okay, so let me say that in the platform you have some videos. En la plataforma tenemos algunos videos, ¿verdad? Ahorita mismo voy a volver a conectar para que ustedes puedan ver. Okay. So, the name of the video is, my name is Jennifer Miller. So, what I recommend you is to go to the platform, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ir a la plataforma, ¿verdad? Y vamos a mirar el video que tenemos ahí. So, the idea is that you can watch the video, right? Que ustedes puedan ver el video, ¿verdad? Y que puedan practicar. Vamos a ver. Yes. There it is. Ahí lo tenemos, ¿verdad? My name is Jennifer Miller. So why it's important to go to the platform and watch these videos? Because remember that to have the English as a second language, you need to complete the 4 skills, which are listening, writing, reading, right? And speaking, ¿verdad? Para tener las habilidades de del inglés como un segundo idioma, usted necesita tener 4 cosas, ¿verdad? El entrenamiento de su oído, que es lo que nosotros llamamos listening, y esto se logra precisamente haciendo, ¿verdad?, en la escucha activa de estos videos de la plataforma. También tenemos el speaking, ¿verdad?, que es una habilidad productiva,
And that's why my class is going to be very active. En mi clase ustedes van a estar muy activos hablando. Quizá esta sea una de las pocas clases en las que I'm going to talk a little bit more. Esta es una de las clases en las que yo hablo más porque ponemos los cimientos, ¿verdad? De cómo nos vamos a estar trabajando, cómo vamos a estar trabajando juntos las próximas 4 semanas, pero de ahí en adelante, quien habla más es usted. Y yo le ayudo, ¿verdad? Le mentoreo y le hago las correcciones, ¿verdad? Y nos vamos más que todo en inglés, más que en español. Luego tenemos el writing. ¿Cómo voy a practicar el writing, teacher? Here you have. Aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos the discussion forums, tenemos los foros de discusión, en donde usted puede ir después de cada video and add your comments, agregar sus comentarios, ¿ok? But also you can write with the exercises that I'm going to give you as addition, right? También usted va a desarrollar la habilidad de escribir a través de los ejercicios extra que vamos a trabajar en los breakout rooms, en tríos o en pareja, ¿verdad? O en grupos de 4, depending. So there you are going to develop your writing and reading, ¿verdad? Y también la lectura. So at the end of the of every unit, you have a reading and comprehension exercise. En la plataforma, al finalizar cada uno de las secciones, usted va a tener una parte que se llama reading and comprehension, una parte de lectura comprensiva, ¿verdad? So that's why you use the 4 skills in this course. Entonces esa es la manera en la que usted trabaja las 4 habilidades en este curso, ¿verdad? So for tonight, we're going to start to get familiar with the 1.2 lesson objective that says, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Okay, so you're going to get familiar or to remember the possessives, okay? In this case, the possessive adjectives. And in order to work with that, you have this this video in the platform, right? It says possessives. So we are going to work with possessive. Maybe we are going to start today, but we are going to continue tomorrow if we cannot finish. And the most important that when you advance, you will have the knowledge check. So teacher, what is the knowledge check for? It's to make sure that you have clear all that we have studied during the class. Teacher, ¿y para qué es el knowledge check? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque estos son como los pequeños quiz, ¿verdad? Como los pequeños laboratorios, como los exámenes cortos que vamos haciendo para asegurarnos que hemos comprendido, ¿verdad? Que hemos comprendido el contenido que se ha desarrollado en la unidad, ¿verdad? Y si usted tiene alguna dificultad, si hay algo que no le queda claro, perfectamente, ¿verdad? Podemos nosotros asistirle para que usted pueda tener la certeza de que ha comprendido, ¿verdad? Que tiene claro lo que va a hacer. And that's something important that I want to say. Y aquí hay algo importante que quiero decir, ¿verdad? This is a learning community. Esta es una comunidad de aprendizaje. So, you not necessarily know everything. The teacher is also learning from you. So, we are learning each other, ¿verdad? No tenemos que saberlo todos, todos, ¿verdad? Estamos aprendiendo unos de otros, entonces nos vamos mentoreando, nos vamos compartiendo el conocimiento y nadie se ríe de nadie si alguien se equivoca. Por el contrario, le ayudamos, ¿verdad? Si usted ya resolvió un ejercicio y hay alguien que está preguntando cómo se hizo o cuál es la que ha tenido una dificultad, ¿verdad? Obviamente no vamos a hacerle todo el ejercicio al compañero, pero le vamos a dar alguna guía. Por supuesto, yo también, ¿verdad? Esa es una de mis principales preocupaciones, tareas, ¿verdad? Asegurar que estos knowledge checks se han comprendido y se han complementado. Pero si de repente alguien de ustedes ve la solicitud de apoyo antes y usted ya lo resolvió y quiere colaborarle al compañero para hacer una comunidad de práctica y de aprendizaje, you are more than welcome.
es más que bienvenido, ¿verdad? Because remember that we are in the knowledge times, and when you share, you learn. Recuerden que estamos en la era del aprendizaje, ¿verdad? De los aprendizajes compartidos, y cuando usted comparte, usted aprende también. Okay, so that's the point of this section. And I'm going to stop sharing this. Vamos a dejar de compartir. And we are going to start now with the presentation that I have for you tonight. Okay? So, as I said before, my name is Patricia de Moran. I am an English for Work program facilitator. And I worked since 2 years ago in this program, and I live in San Salvador. I have studied a bachelor's degree in English language and a master's degree in local development as well, an organizational leadership diploma. So I will be glad to be your facilitator in this module, and I will be glad to know each other, ¿verdad? Me gustaría conocerles a cada uno de ustedes. So I'm going to share the presentation that I have for you tonight, and I would like that you can share with me who you are, right? So in order to know who you are, I already introduced myself, and I would like that you can tell me and that you can greet everybody and say, hi, my name is, I live in, my favorite color is, my favorite food is, my profession is, my favorite sport is. So I would like to know who would like to start. Vamos a ver a quién le gustaría comenzar. Hi, me. Please, go ahead, adelante. Hi, my name is Stephanie Alas. I live in Apopa. Okay. My favorite color is purple. And my favorite food is pupusas. Excellent. My profession is business administration. And my favorite sport is soccer. Excellent. Thank you, Stephanie. We are neighbors. I live in Apopa too. Excellent. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Let's see. Okay, aquí te adelante. Tengo a Galaxy 8 que ya vamos a saber quién es. Let's see. Okay, go ahead, my friend. Adelante. The mic is yours. El micrófono es suyo. Good night. Okay, hello, good evening. Hi, my name is Jose Palacios. I live in Ciudad Delgado. Mm-hmm. My favorite color is green. Okay. My favorite food is fish. Okay. My profession is accountant. Mm-hmm. And my favorite sport is football. Excellent. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jose. Thank you for introducing yourself. Okay, who would like to continue? Vamos a ver quién quiere continuar. Good night. Okay, hello, good evening. Hello, good night. My name is Wilber Zabaleta. I am living in Santa Ana. My favorite color is green. My favorite food is pizza. My profession is engineering. My favorite sport is football. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Welcome. Okay, let's see who wants to continue. Vamos a ver quién quiere continuar. Me. Hi, my name is Lilian. Lilian okay. Mendoza. Okay, Lilian. I live in Colón. My favorite color is green. My favorite food is pupusas and pizza. My profession is business administration. And my favorite sport is soccer. Excellent. Thank you, Lilian. Welcome. Okay, who else? Let me see who wants to continue. Hi, my name is Daniela Chacon. I live in Lourdes. My favorite color is pink. My favorite food is fish. My profession is industrial engineer. Mm-hmm. And my favorite sport is tennis. Excellent. Thank you. Thank you, Daniela. Welcome to this class. Okay, who else? Who would like to continue introducing? Hello. Hello. Hi, my name is Claudia Quintanilla. Hello. I live in San Marcos. Mm-hmm.
My favorite color is blue. My favorite food is pizza. My profession is secretary. Okay. My favorite, not my favorite sport. Okay, you don't have a favorite sport. Okay, no. You can say that. I don't have a favorite sport. Or you may say, I don't practice any sport. Thank you. Thank you very much. Okay, who would like to continue, my dears? Good night. Good evening. Hi. Hello. Hi, my name is Franklin Cortez. Hello, I live Frank. In Lourdes, Colón. My favorite color is orange. Mm-hmm. My favorite food is seafood. My profession is lawyer. My favorite sport is basketball. Excellent. Welcome. Thank you, thank you very much. Hello, Ibis. You raised your hand, so you can continue. The mic is yours, Ibis. Hello. Good night. Good evening, Ibis. My name is Ibis Mendez. I live in Soyapango. My favorite color is green, and my favorite food is pupusas. My profession is secretary, and I don't have a favorite sport, but I love watch anime. Oh, wow. Yes, they are funny. Excellent. Thank you, Ivy. Thank you very much for sharing. Welcome to this class. Okay, who else? Let's see. Vamos a ver quién más. Hello. Hello. Hello, my friend. Hello. I live in Cuscatancingo. Mm-hmm. My favorite color is blue. Mm-hmm. My favorite food is fish and pupusa. Mm-hmm. My very good. Profession is engineer industrial. Mm-hmm. Industrial engineer. The sport is soccer. Excellent. Thank you. Thank you very much. Welcome. Okay, let's see. Who else? Vamos a ver quién sigue. Tonight, all of you have to speak. Esta noche sí todos se van a presentar, ¿verdad? It's our time to know each other. Es el tiempo de conocernos unos a otros. Hello. 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 Welcome. Welcome. Hello. My name is Edson Castaneda. I live in Opico. My favorite color is mechanic, and my favorite sport is soccer. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, who else? Hi. Hi, hello. My name is Etiel Ibanez. I live in Mexicanos. My favorite color is blue. My favorite food is lasagna. Mm-hmm. My profession is administration, and my favorite sport is tennis. Excellent. Thank you. Thank you very much. Welcome. Okay, who's missing? Who else? Who wants to continue? Hello. Hi. Good night. Hello. Good evening. Welcome. Hi, my name is Roxana Osorio. I live in Soyapango. My favorite color green. My favorite food is pupusa. My profession secret, my favorite sport, football. Okay, thank you. Thank you very much. Let's see, Douglas, Douglas Anaya. Hi, Douglas. Hi. Hi. Good evening. Good evening, Douglas. Welcome. No, my name is Henry Hernandez. Oh, excuse me, Henry. Okay, go ahead. Adelante, Henry. Yes. Lo estaba confundiendo con Douglas, perdón. Que le miraba verdecito ahí, pensé que era Douglas quien hablaba. No problem. Adelante, Henry. Hi, my name is Henry Hernandez. I live in Sonsonate. My favorite color is blue. My favorite food is beef. My profession is electrical technician. My favorite sport is football. Okay, excellent. Thank you, Henry. Welcome to this class. Okay, let's see. Who wants to continue? Vamos a ver quién me falta. Let's see. Hi. Hi. Hi, my name is David. Hi, David. Welcome. I live in Soyapango. Okay. My favorite color is blue. Mm-hmm. My favorite food is full Mexican. Mm-hmm. Mexican food. My profession is a store. Mm-hmm. My favorite sport is football. Okay,
Welcome. Thank you. Okay, who else? Let's see. Who's the next person? Vamos a ver quién falta. Hi, hello. Good night. My name is Oscar. Hello, Oscar. I live in Soyapango. My favorite color is purple. My favorite food is pizza. My profession is sales person. My favorite sport is soccer. Okay, excellent. Thank you. Welcome. Welcome to class. Okay, who else? Hello. Welcome. Hello, hello. Good night. Good evening. My name is Douglas Anaya. Good evening. I live in Lourdes, Colón. My favorite color is green. My favorite food is pizza y pupusas. My profession is a teacher. My favorite sport is football. Excellent. Welcome. Welcome, Douglas. I'm very glad to have you here. Okay? Thank you. You're welcome. Okay, let's see who else. Vamos a ver quién más. Let's see, let's see. Who's missing? Me. Please, go ahead. Adelante. Okay, hello. Good evening. My name is Marisol Jiménez Tovar. I live in Cincinnati. My favorite color is blue. My favorite food are vegetables. My profession is counter dependent, I think. This is my favorite. Sorry? Excuse me. What is your profession? Could you repeat that? Dependiente demostrador. Ah, you can say a salesperson, right? Or you can say, a salesperson, alguien que trabaja en venta, ¿verdad? Or you can say customer service agent, ¿verdad? Agente de servicio al cliente. Okay, thank you. Okay, excellent. And my favorite part is soccer. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. Okay, who else? Let's see. ¿Quién más se me queda, chicos y chicas? Hi. Hi, hello. Good night. Good evening, welcome. My name is Enrique Maradiaga. I live in Congo. My favorite color is orange. My favorite food is spaghetti. My profession is dye color fiber textile. My favorite sport is football. Okay, welcome. Thank you. Thank you for being here. Okay, who else? Let's see. Vamos a ver. Adelante, adelante. Ya Good night. Me lo voy a ir aprendiendo a cada uno. Good evening, welcome. My name is Everett. I live in Santa Ana. My favorite color is blue. My favorite food is pupusas. My profession is technical industrial. My favorite sport is football. Excellent. Welcome. Thank you very much. Okay, let's see. Siento que no he escuchado a Israel Lemus, pero me corrige, Israel. Sí, yo ¿Ya se presentó? Sí. Okay, thank you. Let's see, Neri Chávez. Neri Chávez. Hello. Hello, Neri. Sí, bueno, por ahí faltaba. Hi, my name is Neri Chávez. I live in San Miguel. My favorite color is black. My favorite food is chicken. My profession is architect. My favorite sport is football. Okay, thank you, Neri. Thank you, welcome. Let's see, Margarita, Margarita Martínez. Usted me dice si ya se presentó, porque siento que no le he escuchado. But maybe I'm wrong. Tal vez me equivoqué. No, todavía no. Okay, Margarita, please go ahead. Adelante, the mic is yours. Hi, my name is Margarita Martinez. I live in San Miguel. My favorite color is black. My favorite food is pizza. Okay. My profession is atención al cliente. Okay, customer service. Una pequeña interrupción, vamos a ver si nos ayudan con el. Vamos a ver. Vamos a poner un ratito el mute.
porque si tenemos por ahí una interferencia. Nos quedamos pendientes con Margarita. De repente, si continuamos, Margarita, usted nos avisa. Ok, vamos a ver. ¿Hay alguien que se nos haya quedado? Perdón. Que... Good night. Good evening. Hi. Hi, my name is Elena Guadalupe Marinero. I live in Pupusas. Ah, perdón. I live in Soyapango. My favorite color is pupusas. My favorite color is? Ay, no sé, nervios. Don't worry. I'm here for helping, okay? Estoy aquí para ayudarle, no se preocupe. You just say the color, solo diga el color. Maybe you can say blue, red, or any other color that maybe you would like to say. It's pink is pink. Color. Okay, pink. Perfect. And your favorite food? My favorite is food pupusa. My favorite is secretaria. My favorite is my favorite is sport. You say your profession is secretary and your favorite sport is? Secretaria. Okay, that's your profession. Esa es la profesión, ¿verdad? ¿Y su deporte? Sí. Your favorite sport? Basketball. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Okay, who else? Vamos a ver quién más se nos queda, compañeros. Hi. Hi, hello. Hi, my name is Ulises. I live in Santa Ana. My favorite color is red. My favorite food is pupusas. My profession is pawnbroker. My favorite sport is soccer. Okay, thank you. Thank you very much. Welcome. Let's see who else. Vamos a ver. ¿A quién tenemos pendiente por acá? Ya ahorita ya mi memoria me está haciendo la mala jugada que ya no recuerdo a quiénes me he oído. Pero si hay alguien que se me queda, por favor, con confianza, me dicen teacher, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, si no, creo que ya casi estamos por terminar, ¿verdad? Esperaría que nadie se me haya quedado. Just some feedback about the presentation. You can say hello. Or hi, ¿verdad? Hello y hi son saludos, ya los vamos a ver un poquito más informales, ¿verdad? Hi es un poco menos formal que hello. My name is, ¿verdad? Mi nombre es, my name, pronunciarlo bien, my name is. Luego, I live in. Aquí quiero hacer una aclaración con esta palabra, porque esta palabra tiene dos pronunciaciones y tiene dos significados. Y tienen ustedes razón, escuché que alguien me dijo, I live. Y cuando usted ve esta palabra así escrita, si no tenemos claridad de eso, podemos pronunciarlo así. Pero quiero aclarar que cuando lo estamos utilizando como verbo vivir en un lugar, se dice I live in, live, live. Es una I bien corta y la E del final no suena, ¿verdad? I live in San Salvador, I live in San Miguel, I live in Santa Ana, ¿ok? Cuando lo utilizamos como live, es cuando decimos, that's a Facebook live event, ¿verdad? O Larry King live show, por ejemplo. Cuando usamos la pronunciación live, no nos estamos refiriendo al verbo vivir en un lugar, sino que estamos hablando de en vivo. You can say, I have a live class every night. Usted puede decir, I have an English class live every night. Tengo una clase de inglés en vivo todas las noches. Y ahí sí es correcto que usted diga live. O cuando me dice que Larry King show live, el show de Larry King en vivo, ¿verdad? En vivo. O cuando me dice, this is a Facebook live meeting. Es una reunión en vivo en el Facebook live. Entonces ahí sí. Pero cuando queremos decir que vivo en un lugar, entonces decimos I live in y el nombre del lugar, ¿verdad? Entonces espero que eso nos clarifique la pronunciación, aunque se escribe de la misma manera. Favorite. Esta palabra a veces tendemos a pronunciarla como en español, favorite, pero en realidad lo correcto en inglés es favorite.
My favorite color is. My favorite food is. Profession. Shun. My profession is. My favorite sport. Sport. Vean que con sport, en español no tenemos fonemas como este de que van dos consonantes, ¿verdad? Al inicio de una palabra. En español tenemos consonante, vocal, consonante, vocal. But in English, you will see that we have a lot of double consonants at the beginning. En inglés usted va a ver que hay muchas dobles consonantes al inicio y cuando tenemos inicial S, muchas veces tendemos a decir sport, pero lo correcto es sport. Entonces aquí solo les pido que me hagan un esfuercito y hacerla como que usted va a decir sí en español, sport. My favorite sport is, ¿ok? Ok, that's it. Thank you. Eso es en relación a la retroalimentación de cómo hicimos algunas pronunciaciones. Ok. Now, what about the greetings? ¿Qué hay acerca de los saludos, verdad? Un greeting es un saludo. Y, and then we have formal greetings and for the first time, and we have formal greetings for the second time. For example, when it is the first time you greet somebody, you say, hello, it is nice meeting you. Or you can say, it is nice to meet you, right? You can say, also, it's nice to meet you too. Ah, cuando yo correspondo y digo, me da gusto verte también, you say, it is nice to meet you too. How do you do? It's a how do you do is, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? I'm good, thank you. How are you? ¿Cómo estás? You can say, I'm fine, thank you, I'm good, thank you, and so on. For the second time, you can say, it's good seeing you again. Si usted ya ha visto a esa persona, usted puede utilizar esta expresión. Puede decirlo de manera completa, it is good seeing you again. O usted puede contractar acá y decir, it's. Más adelante vamos a estudiar las contractions. Y usted puede decir, it's good seeing you again, ¿verdad? Es como, es bueno verte de nuevo, ¿verdad? Qué bueno verte otra vez o de nuevo, ¿ok? And the other person can say, it's good seeing you too, ¿verdad? Es bueno verte también. It's good to see you again. It's good to see you only. How have you been? ¿Cómo has estado? I have been good, thank you. He estado bien, gracias. Esta how have you been es cuando yo conozco ya a alguien y me lo encuentro, ¿verdad? Por segunda, tercera o cuarta vez, and so on. Okay, what about the, I just want to say that in the American English, we normally contract things. En el inglés americano, usted no va a escuchar que dicen, it is good seeing you again. Ellos lo dicen, it's good seeing you again. Y lo dicen más rápido. Solamente en el inglés británico, o en el inglés australiano, usted va a escuchar que ellos sí lo hablan bien completo, no contractan mucho, y dicen, it is good to see you again. Okay? So that's a pronunciation that we are going to study little by little to learn the right ways of pronunciation and to know some regionalism. Vamos a ir aprendiendo la forma correcta de pronunciar, pero también identificar algunos regionalismos, ¿verdad? Even in the U.S., there are some regionalism in pronunciation. Okay, what about the casual information? What about the casual greetings or informal greetings? If you're in a very familiar circle or in your inner circle, sometimes they say, what's up? Not much. You? What's going on? Not much. You? How are you? I'm doing good. You? Vean que no es un inglés formal, ¿verdad? Pero este es el inglés que usted va a escuchar normalmente cuando las personas ya se conocen por mucho tiempo o cuando están hablando a un nivel bien familiar, ¿verdad? Bien de conocido, bien de amigos. No andan con mucha formalidad, sino que, hey, what's up? Hey, what's up? Nothing much. You? ¿Verdad? Entonces ven que no hay una estructura tan formal como la que les mostré anteriormente. But you need to know that this exists
and that you may hear that. ¿Verdad? Usted necesita también conocer los saludos informales para que no se pierda cuando los escuche. Okay, let me continue. What about the possessive adjectives, right? That we are using in these expressions. So this is the grammar part of this unit, the possessive adjectives. And then we are going to see some examples and we are going to start remembering what is a subject pronoun, right? And the different ways to express possession. Vamos a aprender las diferentes formas de expresar que algo nos pertenece, ¿verdad? O que algo le pertenece a alguien. The subject pronouns, you may know, excuse me, tengo seca mi garganta. My throat is needing water. The subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. Okay? All of them are subject pronouns. Todos ellos se llaman pronombre sujeto, ¿verdad? So, in order to say that I have something, I use the subject pronoun plus the verb have. Para expresar que algo me pertenece, yo puedo utilizar el subject pronoun con el verbo have. I have a dog. Okay? Tengo un perro. You have a shirt. Tú tienes una camisa. Vea que para he, she, it, el verbo have cambia a has en el presente. Y digo, he has a book. Él tiene un libro. She has a pet. Ella tiene una mascota. It has a bone. La mascota, ¿verdad? Utilizo it para hablar de un animal o cosa. It has a bone. La mascota tiene un hueso. We have a car. Tenemos un carro. You have a son. Tenemos un hijo. Ustedes tienen un hijo. They have children. Ellos tienen hijos, ¿verdad? O niños. So, when we use the possessive adjectives, the structure is different. Cuando utilizamos un adjetivo posesivo, ya no utilizamos los subject pronouns, sino que utilizamos el equivalente. For example, for I use my. For you, I use your. For he, I use his. For she, I use her. For it, I use its. For we, I use our. For you, we use your. And for they, we use their. Okay, so I have my, your, his, her, its, our, your, their. And I say, my dog is friendly. Your shirt is new. His book is old. Her pet is a cat. Its color is brown. Our car is red. Your son is tall. Their children are funny. Okay? If you see the structure, we are using the possessive adjective plus the noun, right? And then the verb be. My dog is, and then the complement, right? Vea que la estructura aquí nos cambia. Utilizamos el possessive adjective más el noun, el nombre sustantivo, y luego el verb be, la conjugación del verb to be que le corresponde. En este caso, para my dog, como my dog is it, entonces le corresponde is, ¿verdad? Aquí estoy hablando de your shirt, también es it, entonces le corresponde is. De igual manera con book, ¿verdad? Estamos hablando de it, utilizamos is. En todos los casos, ¿verdad? Estamos hablando de una tercera persona, entonces utilizamos is. ¿Ok? Solamente en este caso, como estamos hablando de children, niños, ¿verdad? Estamos utilizando are. Ok. So, please be careful and don't confuse its with the contraction its. Ok. Se pronuncian igual, ¿verdad? Pero procuremos no confundirnos con este its, que es el possessive adjective para animal or things, animals or things, para animales o cosas, con el its. Que significa it is, ¿verdad? O ello es, o está, que es una contracción, ¿verdad? Entonces, aclarar que son diferentes, ¿verdad?
Ok, y también, perdón, en el anterior, también no confundir your, ¿verdad? El possessive adjective your con your, la contracción de you are, ¿verdad? Hay que estar muy claro con que se escuchan igual, pero se escriben diferente y el meaning, el significado es diferente. Ok, so let me advance. And here, again, I will show you the subject pronouns, the possessive adjectives, but also I will explain the possessive pronouns, okay? I play football, okay? You are Mexican. He is very young. She's a teacher. It is a dog. We like to study English. Your students, they have a nice car, okay? Those are the subject pronouns. The possessive adjectives. Examples similar to the one that I already, to the ones that I already show you, but I have more here. This is my team. Give me your address. That is his car. I know her mother. It has its wings. We like our English class. I like your house. This is their teacher. Here I have the possessive pronouns, okay, which are a little bit different. Aquí tenemos los pronombres posesivos en español, ¿verdad? Pasamos de adjetivos posesivos a pronombres posesivos. And I will explain why. Y ya les explico por qué. The ball is mine. The book is yours. The house belongs to him. The skirt is hers. The bone is its. The clothes are ours. Those cars are yours. The homework is theirs. Vea que aquí dice, este es mi equipo. Entonces, este mi es un adjetivo posesivo porque está modificando el nombre o sustantivo team. ¿Verdad? Igual aquí, your address. Está modificando address, que es un nombre o sustantivo. Igual ocurre con car, con mother, con wings, con English class, con house, and con teacher. ¿Verdad? Entonces, se llama possessive adjectives because it is modifying a noun, porque está modificando un nombre o sustantivo en español. The possessive pronouns don't modify, right, anything. Los pronombres posesivos no modifican nada, ¿verdad? Y normalmente van al final de la oración. Entonces, ya no digo mi, sino que digo mía o mío, ¿verdad? The ball is mine. La pelota es mía. The book is yours. El libro es tuyo. The house belongs to him. El carro le pertenece a él. The skirt is hers. La falda es de ella. The bone is its. El hueso es de la mascota, ¿verdad? The clothes are ours. La ropa es nuestra. Those cars are yours. Esos carros, ¿verdad? O aquellos carros son de ustedes. The homework is theirs. La tarea es de ellos, pero es su tarea de ellos. Okay, now it's your turn to practice. Es su turno para practicar. Okay, so we have like 10 minutes. So we are going to have 7 minutes. It's 12. So 7 minutes to work together in the breakout rooms and 5 minutes to come back to the plenary and share what we did. Okay? Vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? En tríos o parejas, vamos a ir a los pequeños grupos. And what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar a nuestro amigo o amiga, ¿verdad? Nos vamos a saludar, ¿verdad? Ya nos saludamos en el pleno, ¿verdad? En el colectivo, pero ahora nos vamos a saludar en los grupos pequeños. What I would like you to do, lo que quiero pedirles por favor que hagan, is that you can take a picture of this screen, que por favor le tomen una imagen a la pantalla que tienen, ¿verdad? En este momento proyectada. I'm going to share it with you, se la voy a enviar, pero sucede que tengo bastante luz, entonces pudiera ser que mi imagen esté un poquito clara. So if you can take a picture, it's going to be fine. Remember that you need to be added to the WhatsApp group. Recuerde que usted debe estar agregado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque en este ejercicio yo le voy a hacer llegar también la imagen al grupo de WhatsApp. Okay, so what we are going to do? We are going to complete the conversation with your friends and pet information. Vamos a hacer
el ejercicio hablando de nuestro amigo, si es he, ¿verdad? O nuestra amiga, si es she, y su mascota, it, en caso de que tenga, ¿verdad? Entonces vamos a decir, here's my friend, his name is Peter, I mean, his name is, yes, Pedro or Peter, his nickname is Pit, right? His favorite food is, I don't know, seafood. His favorite color is black, right? Y luego podemos hablar, ¿verdad? De mi mascota. It is my pet. Its name is, I don't know, Rocco. Its nickname is Roquito. Its favorite food is dog's food. Its favorite drink is milk. I don't know. So I'm going to let your imagination to complete this, ¿verdad? El primero es con relación a una persona real que va a estar en su grupo, ¿verdad? En el breakout room. Y el siguiente es acerca de una mascota, ¿verdad? Que usted puede hablar de su mascota o de la mascota de su amigo. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Okay, perfect. Thank yes. you. Okay, what I'm going to do is to divide the group by 3 people each group. We are going to have 10 groups. We are about 30 people. So you will receive an invitation. So please join. Whenever you receive the invitation, you click on the join button. Estoy abriendo los grupos, ¿verdad? Han sido seleccionados al azar por el programa, ¿verdad? La idea de esto es eso, ¿verdad? Que cada vez que vamos a ir trabajando, usted se va conociendo nuevos compañeros, compañeras. Vamos ejercitando el aprender, ¿verdad? Unos de otros. Y nos vamos uniendo, ¿verdad? Join. After 5 minutes of this activity, I'm going to call you back. Cuando hayamos completado 5 minutos de la actividad de práctica en grupo, yo le llamo de regreso al plenary session, a la sesión plenaria. Pero I'm going to watch you around the groups. Pero voy a estar visitándole, ¿verdad? En los grupos. In order to provide feedback to pronunciation or any other question you may have. Para proveerles corrección de pronunciación y cualquier consulta que tengan. So please join. Por favor, unámonos a los grupos pequeños. Miriam, my dear, do you have problem joining the group? Mi estimada Miriam, ¿tiene problemas uniéndose al grupo? Cuando me uní, me sacó de acá de la clase. La sacó, ahorita la vuelvo a unir, solo que la voy a mandar a otro grupo, vamos a ver. Lo mismo me pasó a mí. Ahorita voy. Por favor, me reportan cuando eso ocurra, porque así yo los puedo reasignar sin ningún problema. Fíjense que es bien extraño. Déjenme ver. Qué raro que los está sacando y no me deja. Vamos a ver. Vamos a empezar con Margarita. Uy, sí, a varios me los han sacado. Ok, vamos a regresar. More breakout rooms. Ok, Margarita ya tiene que estar recibiendo invitación. Creo que a Douglas y Edson solo les pediría si me pueden revisar si tienen la invitación. Y regreso en un minuto. Voy a verificar que hay un grupo que no. Hello, Claudia. May I help you? Hola, Claudia. Hello, teacher. Do you need some help? Yes. Es que de repente me sacó de todo la pantalla. Ya no supe más nada. Sí, pero aquí está con María. No sé si María nos puede escuchar. Hello, María. Dice que sí nos puede escuchar, pero probablemente no pueda activar el audio. Can you open your mic, María? Is it possible for you?
parece que María sí nos escucha, pero por alguna razón no podemos escucharla. Tenemos dos opciones, las reasigno a las dos a grupos diferentes, ¿verdad? O la otra opción es que utilicemos el chat entre ustedes para comunicarse. Ustedes me dicen. Ok, por mí no hay problema si usamos el chat. Ok, perfecto, Claudia. Agradezco su comprensión. María, Claudia está dispuesta a leer sus chats para que puedan hacer la práctica por ahí si usted no puede abrir su micrófono. Ok, regreso en un minuto porque voy a verificar los otros compañeros que han tenido dificultad de conectarse al breakout room. Ok. Ok, thank you. Thank you, teacher. You're welcome. Hello, hello, can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Vamos a hacer lo siguiente, compañeros. Por alguna razón no, el sistema los está sacando. Entonces vamos a trabajar aquí en el salón principal, ¿verdad? Ustedes pueden hacer uso del salón principal en tanto yo estoy moviéndome en los grupos que sí han logrado activarse, ¿verdad? Entonces pueden interactuar ustedes acá, no hay ningún problema para evitar eso de que los esté sacando, ¿verdad? Así que pueden abrir sus micrófonos e interactuar acá, no hay ningún problema. Sí. Ok, perfect. See you in a minute. Lo veo en un minutito. Sí, está bien. Mm-hmm. Its favorite drink is weather. Mm-hmm. Eso está corto. Hello, is everything okay? ¿Cómo van por acá? How is it going? Good, good, good. Excellent, very good. So, I'm going to see you in a couple of minutes. Los veo en un par de minutitos en el main room, ¿ok? Ok. Excellent. See you. Como, ajá, como te gustan que te digan, como de cariño. Uh-huh. Ivy. Así como sin la S, Ivy. Ivy. Ivy, uh-huh. Solo así. Ivy. Uh-huh. Tu nombre me dijiste, perdón. Hello, hello. Se pueden quitar el mute, mis estimados. Vamos a ver. Sí, cada uno de ustedes tiene la opción de quitarse el mute para que puedan interactuar, ¿verdad? Aquí en el salón principal. Its favorite drink is water. Hello, how is it going? Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Yes. Excellent. I see you in a couple of minutes. Los veo en un par de minutitos, okay? Okay, okay. Excellent. Is Franklin Cortez. His nickname is Frank. His favorite food is seafood. And hello, hello. Hola, hola. We are about to close the breakout rooms. Estamos por cerrar los salones principales, así que espero que hayan podido interactuar. Okay, people is coming back in 60 seconds. Los demás compañeros se van a incorporar a este pleno en 60 segundos, ¿verdad? Qué pena que el internet no les permitió, ¿verdad? Unirse a los grupos porque ahí está la riqueza de la práctica, ¿verdad? You're speaking practice. Okay, but I expect that tomorrow we can continue working on this
class and that you can complete the next exercises. Okay, let me share the presentation that I have and let me see from the people that came back, de los compañeros que ya regresaron del breakout room, I would like to have one, two or three volunteer groups that would like to share what you did. Okay, no alcancé a visitarlos a todos, solo visité la mitad. Pero me gustaría saber si hay voluntarios, necesitaría tres grupos que le gustaría compartir. That you would like to share what you did in your breakout room. So let's see, veamos voluntariamente quiénes. Nosotros. Please, go ahead, Wilber. Adelante, Wilber. Okay. His friend, his name is Ulises. His nickname is Ulisito. Oh, okay. His favorite food. His favorite food is chicken. Okay. His favorite color is red. Friend three. Okay. His nickname is Snoopy. Okay. His nickname is Snoopito. Oh. His favorite food is shoes. Zapatos. Oh, wow. He chose the shoes. His favorite drink is water. Oh, excellent. Thank you. Great job, team. Okay, who else? Vamos a ver quién más de ese equipo que presente a otro amigo o amiga. He is my friend. Uh-huh. His name is Wilber. Okay. His nickname is Jefito. Uh-huh. His favorite food is pupusas. His okay. favorite color is black. Uh-huh. It is my pet. Its name is Rocco. Oh. Its nickname is Roquito. Its favorite food is bone. Its favorite drink is water. Okay, it's water. Water, ¿verdad? Agua. Water. Okay, water. Water, water. Sí, es que water, aquí voy a detenerme un poquito para hacer esta aclaración. Vamos a pronunciar water, wa, wa, water. O también podemos decir water. Si usted está con un British speaker, con un hablante británico, ellos dicen water o dicen wata, wata. Hacen la T bien fuerte. Pero si usted habla con un Canadian or American English, they say water, water. ¿Verdad? Water. Pero si usted me dice weather, eso me cambia totalmente las cosas porque eso es clima, ¿sí? Entonces no es we, sino que es wa, water. Y el otro es we y ya no es una R, sino que es una D. Weather, weather, el clima. Weather. Uh-huh. Ok, esa es la diferencia entre water and weather, ¿verdad? Water. Okay. Ahí lo vamos agarrando para ya ir clarificando algunas pronunciaciones que son bastante parecidas. Thank you. Okay, I need another team. ¿Había alguien más en este equipo o pasamos a otro equipo voluntario ya para ir cerrando? Solo dos habíamos. Okay, okay. Next team, un equipo más de voluntarios. Vamos a ver. Si no, vamos a ir al Team Marín de Dos Pingüe. Vamos a ver. Vamos a preguntarle al equipo de Henry. Henry, would you like to share? Please. Yes. Okay. Please, go ahead. Adelante. Okay. It's my pet. Uh-huh. Its name is Frida. Okay. Its nickname is Frida. Uh-huh. Its favorite food is chicken, and its favorite drink is water. Okay, excellent, thank you. And your human friend, ¿y su amigo humano? And my... from the team, del equipo. Ah, okay. But
we talk about other person, not the, okay. the person of okay. the group. Vamos okay. a ver. Let's see. She is my friend. Her name is Elizabeth. Okay. Her nickname is Carmen. Her favorite food is sushi. Uh-huh. Her favorite color is blue. Okay, excellent. Thank you. And just to close, y para cerrar, Henry, uno más. The last one, el último. No le escucho. Maybe if you open your mic, si abre su micrófono. Vamos a ver, le vamos a quitar el mute. No, se lo tiene que quitar usted porque no me deja. Ahí está, perfecto. Ahora sí. She is my friend. She's name is Daniela. Uh-huh. She's nickname is Danielita. Okay. She's favorite food is Mexican food. She's favorite color is pink. Her favorite color. Oh, cuando hablamos de ella es hair, ¿sí? Okay. Excellent, Henry. Okay. Excellent. Vean, me parece bien que hayamos visto esto de último, ¿verdad? Thank you, Henry. Cuando hablamos de he, recuerde que si vamos a decir que algo le pertenece a él, decimos his, ¿verdad? His name, his nickname, his favorite food, his favorite color. Si vamos a hablar de she, de ella, entonces vamos a decir her name, su nombre de ella, her nickname, su apodo, su nombre corto, su nombre chiquito. Her favorite food, her favorite color. Su de ella, ¿verdad? Her, his, su de él. Y cuando hablamos de un objeto o de una planta o de una cosa o de un animalito, decimos its, ¿verdad? Its nickname, its favorite food, its favorite drink. Okay, my dears, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? It has been a pleasure to have you here tonight. I'm very glad to be your facilitator, and I hope to have you here tomorrow in order to continue practicing, okay? Me agrada mucho haberles tenido conmigo esta noche, y espero que el día de mañana nos podamos reunir para seguir practicando, ¿verdad? So that's your chance to speak, okay? I have different nicknames. Ok, alguien dijo, tengo una pregunta, perdón. Sí, yo tengo una pregunta, estos videos quedan grabados para poder... Sí, quedan grabados, yo en este momento hago la conversión del video, para más o menos una media hora ya va a estar en la playlist, ¿verdad? Pero para su comodidad el día de mañana usted lo puede buscar y ahí va a estar todos los videos, los 16 videos de las 16 sesiones. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Any other question? Pues que... perdón. Ahí tengo a una compañera. Ajá, Iris. Tengo una pregunta en cuanto a la plataforma. Uh-huh. Por ejemplo, donde dice Section 1, vamos a ir trabajando todo eso después de la clase, ¿lo tenemos que completar todo o cómo sería? Sí, tiene dos opciones. Si usted se siente que domina el contenido y usted quiere avanzar antes de la clase, usted puede hacerlo y no hay ningún problema. Pero si usted dice, no, yo prefiero ir a la par de la clase, está bien. Entonces, precisamente por eso es que el día viernes ustedes tienen libre. Es decir, el viernes no nos reunimos porque el objetivo es que todo lo que vimos de contenido de esa semana, usted lo completa en los ejercicios de plataforma. ¿Verdad? Yo sigo pendiente el fin de semana de ustedes, aunque no nos reunimos, pero si alguien tiene alguna dificultad, para eso está el grupo de WhatsApp y yo con mucho gusto estoy a la orden. Pero si usted quiere y puede ir adelantando, lo puede hacer sin ningún problema. Lo que sí es que al cerrar la semana sí tenemos que ir todos en línea. Por ejemplo, para esta semana vamos a completar la sección 1, ¿verdad? Toda, y vamos a iniciar la sección 2. Para la siguiente semana vamos a completar sección 2 y sección 3, ¿verdad? O sea que al final de la otra semana vamos a hacer incluso el examen de medio periodo, el midterm exam. La tercera semana vamos a ver la sección 4 y la cuarta semana vamos a ver la sección 5 y el examen final para que ustedes vayan como viendo el ritmo, ¿verdad? Esta semana se siente así como un poco más suave, ¿verdad? Porque estamos arrancando, estamos iniciando, pero luego le vamos a poner un poquito más de acelerador, ¿verdad? Entonces, okay, gracias. You're welcome, ¿ok? En el canal de YouTube, ¿cómo aparece? ¿En el qué cosa, perdón?
Tienen un canal para ver la clase que está grabada ahorita. En el correo de inscripción que le enviaron a usted confirmándole que estaba matriculada, allí hay un link que dice playlist, YouTube playlist. Usted le da doble clic ahí mañana y ahí va a encontrar este primer video. Ok, gracias. Excelente. Ok, do you have any other question? ¿Tenemos otra pregunta? Por el momento no tenemos que ir llenando nada en la plataforma. Perdón, no le pude escuchar bien. Si me repite, disculpe. Por el momento no tenemos que ir llenando nada en la plataforma. Si usted puede ir avanzando, puede hacerlo, ¿verdad? Esta semana, como les digo, la meta es que vamos a completar toda la sección 1 y vamos a iniciar la sección 2 hasta la mitad. ¿Verdad? Entonces, si usted ya quiere ir intentándolo, lo puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Y estamos para apoyarle si tiene alguna duda al respecto. Ok, excelente. Adelante, sí, adelante, Claudia. Disculpe, fíjese que yo intenté llenar donde decían de los possession, pronombres possession. Hi, my name is Antonio. Y las dos siguientes, pero lo he puesto de mil y una forma y no me da la opción, siempre me da error. Ok, lo vamos a ver mañana. Yo mañana les voy a explicar cuando ya lleguemos al knowledge check que tenemos que ser bien acuciosos con la plataforma, porque si usted le pone, por ejemplo, un punto de más, o si usted le pone cuando estamos trabajando con apóstrofes, por ejemplo, si en lugar del símbolo del apóstrofe, usted le pone el símbolo de tilde, que a veces nos pasa en los teclados, le da error. Entonces yo le voy a ir enseñando como todos esos tips, ¿verdad? Porque sí es bien sensible la plataforma, ¿verdad? Entonces con mucho gusto lo vemos mañana, Claudia. Mañana lo resolvemos juntos. Ok, muchas gracias. Estamos en la misma sintonía. Ok, bueno. Perfecto. Ahora sí yo les digo good night. Y antes de cerrar, solo les comento. Cuando nos encontramos, que los saludo en la bienvenida, es good evening. ¿Verdad? Good evening, porque nos estamos diciendo buenas noches, de hola, pero no de que ya nos vamos a despedir para ir a dormir. Ahora sí les digo good night, porque ahora sí ya nos estamos despidiendo y estamos cerrando para ir a dormir. Good night es buenas noches en el sentido de que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y good evening es como nos vamos a saludar cuando nomás comienza la clase. ¿Ok? So now, okay. Good night to you and I hope to see you tomorrow. Good night. Okay. Bye. 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 B